Hola, bienvenidos a De Todo Manual. Hoy vamos a hacer esta linda Torre de los Titanes. Espero que les guste este video, puedan realizarlo y desde ya muchas gracias a todos. Para comenzar vamos a encontrar un envoltorio de un juguete, en este caso es un envoltorio de un robot. Lo vamos a utilizar y para esto vamos a cortar la parte central donde aparece una montañita, dejando un borde. De este borde luego lo vamos a pegar. También vamos a utilizar bandejas de espuma plus, las que vamos a reciclar, y vamos a marcar y a cortar toda la vuelta de nuestra futura montaña. Vamos a dejar aproximadamente un centímetro de volado en toda la vuelta para que calce hacia arriba. Aquí les dejo las medidas de la torre. Es un tamaño como para un adorno, para el centro de la mesa, para arriba de la torta. Y de este molde vamos a sacar dos iguales. También vamos a utilizar para sacar el molde las bandejitas de espuma plus. Luego vamos a cortar franjas de aproximadamente 3 centímetros de ancho. Vamos a cortar unas cuantas. Y esta nos va a dar la profundidad de la torre. Para que sea más fácil, vamos a ir midiéndolas en el momento. Vamos a ir cortando cada trocito y vamos a ir pegándolo. Como lo hacemos así de esta manera, podemos variar el tamaño y si es necesario para que nos quede más lindo para nuestra decoración, podemos hacerlo más grande. Yo en mi caso coloqué este adorno arriba de la torta y este me pareció un tamaño adecuado. Para tapar las marcas que tienen las bandejitas de espuma plus, simplemente vamos a cubrir con un papel blanco de la misma medida. Ahora pegamos el envoltorio del juguete. Vamos a pegar con silicona fría. Y ya podemos empezar a pintar la Torre de los Titanes. Vamos a utilizar acrílico en color celeste, simulando el vidrio. Vamos a pintar con acrílico en color verde la base de espuma y nuestra futura montaña. Utilizamos simplemente un pincel y sin mojarlo en agua vamos a ir pintando. Para darle un poco más de color y que nos quede un poco más parecido a una montaña, podemos utilizar un poco de acrílico naranja y vamos pintando los bordes y un poquito más para arriba. Difuminamos un poco este tono naranja con el mismo color verde que habíamos pintado anteriormente. Resaltamos la Torre de los Titanes pintando el borde con acrílico blanco. Y ahora vamos a agarrar trocitos de papel, vamos a ir apretándolo. Lo vamos a ir arrugando un poquito
y con estos trocitos de papel vamos a seguir haciéndole relieve a la torre. Y ya de paso le vamos a tapar todas las imperfecciones que nos hayan quedado. Simplemente le ponemos un poquito de pegamento y lo pegamos. Este papel, que es papel de cocina, también lo vamos a pintar en tono verde. Y también vamos a pegar la torre encima de la montaña y vamos a cubrir el borde también con trocitos de papel, todo por alrededor. Si lo vamos a colocar encima de la torta, nos queda súper bueno porque es re liviano el material. Volvemos a pintar de verde y ya está. Así nos ha quedado terminado, es súper fácil, rápido y podemos reciclar unas cuantas cosas que vayamos guardando. Si te gustó el video, si te es útil, podés dejarme tus comentarios. No olvides suscribirte al canal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente. ¡Chau!